Los defensores centrales Alexis Enríquez por contractura y Diego Peralta por molestias en el hombro fueron los únicos ausentes en la penúltima práctica de Atlético Nacional con miras al duelo de Copa Libertadores ante Emelec. El resto de la plantilla, incluido Pablo Ceballos, quien regresa, está disponible para el compromiso de ida en Ecuador. Es un partido donde no pueden haber errores, ¿no? Ya tiene que pasar lo que nos ha venido sucediendo, perdón. De que nos llegan mucho, de que por ahí lo que pasó el domingo donde Camilo fue figura, yo pienso que ya tiene que terminar. Sin descuidar ningún detalle, el técnico Juan Carlos Osorio tiene analizado al equipo ecuatoriano y le ha hecho saber a sus jugadores contra quienes se enfrentarán. Es un equipo muy peligroso, es un equipo para mí de los mejores de la Copa, un equipo que tiene individualidades muy, muy importantes. Nacional viajará mañana en vuelo chárter desde el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, hará escala en Cali y de ahí volará a territorio ecuatoriano para el duelo del próximo jueves.